Dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy sueño y que me muevo con un aire compadre, que parezco un dinosaurio, mi nariz de puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con luz, con Pedro Duval, hablando de mí, los hombres están, critican si ya, la línea perdí, se pican si no, si ven, o si fui. Se dicen muchas cosas, más el punto me interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Oh, yo sé que hay mucho que desprecian con mentiras. Imagínate que yo me tengo que afear para que la gente vea que soy bonita. Oye, porque tiene cara de queen. A mí no me vengas con guas, maricón reculeado, porque yo me puse frenillo y después se puso la mitad del chile. Pero te parecía la antigua botota. Te dije en Jimmy, tío, weón, no tenía la ansiedad. No, mi nombre es Cata Clavería y... Hoy, señor, bienvenido al día de hoy, día miércoles, mañana feriado, que no hay grito. Mañana es feriado para algunas, porque para otras que trabajan en mall... ¡Gagaron! Fue, a las 8 de la mañana. Los maricones le rezaron tanto a la Virgen del Carmen, por favor, Virgencita, la Virgen... No. ¡Tienen que trabajar igual! A trabajar igual. Claro. Nosotros como delincuentes le rezamos a la Virgen de Montserrat. A la Virgen Checha. ¡Déjate comer, conchetumare! ¡Ay, vamos a sentar la tos! No, no puedo hablar. ¡Qué rico! Oye, anda sumando el pico, voy a sumar el pico. Oye, ¿cómo sacaría, weona, yo el queso con estos dientes? No, weona. En cada hora queda un pelo. ¿Ah? En cada hora queda un pelo. Yo conozco weona fea, así que uno la mira y le dice, la weona fea, weona. No, pero la maldad lo que le hicieron, weona. Son feas, weona, le preguntan en la calle, oye, ¿qué trabajáis? Te estamos bebida. Esa weona fea que vos le decís, maricón, te diría fea concha de tu madre, pero... Tu espejo se encarga de eso, fea concha. No tiene espejo en la casa, la fea. El espejo le dice, ¡no, fea! ¡Abúrrete! ¡No me mirí! Fuerte el aplauso para también a ellos, parte juego de la botota. Hoy de Berta comiendo, para variar, Micaela Caracal. Mira, le voy a dar a mi mami un poquito. ¡A mi mami! ¡Mami! ¡Ahí está! ¡Mira esa vieja Julián! ¿Qué anda weando acá, señora? ¡Se le perdió la sede! ¡Toma! ¡Se le perdió la sede social a la vieja! ¡Mira! ¡Estoy alimentando las focas! ¡Ah! ¡No se hace un maldito! ¡No se vale encima la señora! ¡Estás así! ¡No! ¡Dámosle un... ¡Oye, me lo chale! ¡Sáquenle la pila al chaleco, señora! ¡Ay, se veló la zorra! ¿De dónde usted, señora? ¿De dónde usted? ¡Conchelí! ¿De dónde? De Conchelí. ¡Ay, de Conchelí! Está algo de ser de la Catiusca. Está ahí. Es prima de los Reyes. Oiga, bienvenida. Aquí. ¿Qué anda buscando? ¿Anda buscando piquito? ¡Comía! Voy equivocado, perreta. ¿No te gustó el local? Mira, parece una sede 2.0, ¿ah? Prima, ¿ah? ¿Querí? Oh, dale. No, déjate alimentar la fiesta. ¿Cómo te ahí se dan cuenta que la Micaela se compra al público por la boca, maricón. Dándole comida. ¿Cómo,
Pero si tiene hambre, a lo mejor la señora. También hay que presentar a ella, una chica triteráfica, amiga de lo personal. Hoy te veis fea, hay que decirlo. No, horrible hoy. Otro aplauso para nuestra amiga de lo personal. Su nombre, de verdad. Uy, imagina, con esto yo estoy encima, jala, amiga. Ernesto. Amiga, amiga. Amiga, nos vamos a ir, ¿o no? Y como es fea la culera. Y la pesca, amiga, amor. Amiga, y la amiga, estamos chupando el pico como loca en el baño. Y la huevona es fea y en el after todo, aunque las maracas estén duras, igual le dicen fea. Uy, uy, anda solo en los after, así pasan los huevones. Hola. ¿Qué y te pescan, huevona? Tan pena. Y estas son las huevonas feas, po. Fuerte el aplauso para Fernanda Brown. Profesora, me dijo. Siento los jefes de este perro. ¿Qué voy a decir? Se parece a la vieja en la que está encargada de la biblioteca. La que cobra la wea. La vieja encargada de la biblioteca que anda a pasar cuaderno. Soy la tesorera yo. La tesorera del curso. Del curso. Por supuesto. Y pasa a Jean Le Pan. A Jean Le Pan y un poco de Corán de repente. Un poco de Corán. Y el Corán, y la Corán se la es así nomás, mira. Para que me dure todo el año. Ponte el aplauso para Randy Bra. ¡Ojo, hola! Más largo. ¡Ojo, hola! ¡Ojo, hola! La ópera. Y le hacen casa a la gente. ¿Qué es eso? ¿Qué parece? ¿Qué esas viejas que se levantan, pero... La tío, yo me levanto y lo primero que hago es... Nada, no, tiro. Y después se lavan los dientes, la zorra. Lo primero, la el pelo, la saquilla, para todo el día paradita, todo el día para agarrarme la micro. Claro. Oye, Batota, yo te guardé este pedacito porque voy a ir un mordisco, po. No, si lo puedes comer. ¿Sí o no? Está en tratamiento. Está blandito, si es como comer cake, que me la prueba un poco. Está en tratamiento, ya se toma las patillas. Oye, también yo quería sentarla a ella hoy día. ¡Me cayó en el ojo, marico, si no tengo vidrio! ¡Ya me lanzó el puro marco a la puta! ¡Oye, te juro que no me di cuenta! Bueno, sí, hay que presentarle a esto. Hoy día precioso se ve la concha. Es que es más fuerte esa ovación para Stephanie Ford. ¡No! Cuando la fea saca el primer lugar en el curso, sí. La fea la saca en adelante a un discurso y la fea así. El día profesor. No, y la maraca se empieza hasta así como a desmayar porque todos la están mirando, su fea culiá. Oye, y las feas son secas para los discursos, pues weón, estudian vueltas sí, locas. No, weón, no le queda puro siete las conchas somar y no se la culea a nadie. Y cuando se la culea, weón, voy a decir. Mira la concha tu madre. No, y una weona encerrada toda la noche, weona, para que se la pesque en la discoteca y la culiá en el baño. Así. Y una, 10. Enojada. Yo conozco amigas en los Andes feas como culo, pero las weonas chufaban y una bonita mirada. Sí. La suerte, la fea, lo bonito que desea. Los hombres se van a lo fácil, pues, weón. ¿Ah? Los hombres se van a lo fácil y las bonitas somos difíciles. Ahí se van a lo fácil, pues, weón. Pero no soy las dos, weón, po. Fue bonita de repente. Pero que la Fernanda ofrece culo, ofrece infecciones, chupar el pico, desayuno. Zapatilla. Zapatilla y cama. Cama. Y entonces, ¿qué? Al tiro se van los hombres, pues, niña. Pero pues, lo bueno es que ha tenido buenos hombres. Sí, ¿verdad? Pero es que aprendí de la mejor, amiguita. ¡Oh! Saltaba hasta los dientes. A mí te he dicho miles de veces, a mí no me metas en tu weá. No. Yo soy el estandarte de la juegona, pero conmigo no. Uno. Oye, no me veo fea, de verdad. Tú me estás haciendo bullying. No, ¿verdad? Tiene una belleza diferente. Tenés que... Tiene una belleza interna. ¡No me veo fea! Tenés que mirar la espalda. Esta es como la tiene el bautizo, weona. Es como la weona fea que decía. Oye, ¿qué hacemos en la fiesta del curso? Yo creo...
tú así? No, pues no. ¿Estáis lista para Halloween, vos? ¡Candidata reina! ¿Qué? ¡Candidata reina! ¿Qué? ¡Candidata reina! ¡Candidata reina! A la puta la disfrazaron de odalisca para tapar el ojo. Que se le vieron los puros ojos a la culiada. ¡Qué asquerosidad! Fernanda, cuéntanos una historia. ¡Mira que le causó risa! ¡Mira justo el idiota que risa el mal! Oye, déjame, ¿por qué se están pidiendo a mí? De verdad me siento mal. ¡No! Tiene una belleza interna que me huesca. Tiene una belleza interna que lata que no sea reversible. No le hagáis caso, si usted bueno nació era bonita. El doctor la pescó, la tiró para arriba, si afuera un murciélago, dale. Lo que pasa es que mi mamá me dijo que primero habría criado la placenta, después me crió a mí. ¿Se equivocó tu mamá? ¡La weona fea! Oye, la weona, pero yo qué, lo que pasa es que yo nací con dientes y que me lo agarra de los ovarios del mirar. ¡La weona de la ¡ay, esta weona está volata, conchito madre! ¡Se está riendo de cualquier wea! ¡Esta weona está drogada! ¿Vos estás drogada? No. ¿O te estás riendo para no hablar, maricón reculeado? No, no te están riendo. Pero yo soy bonita, mira. Yo soy bonita. ¿Estás riendo de mí, loco? Ustedes, weón, ustedes me quitaron esta fiesta para reírse de mí. Buena, dale, vos, Carrie. Que gana ser como Carrie, así. No quería, amiga. No quiero, yo no voy a volver a comer. Todo el rato me la estaba molestando, pero ya algún día voy a ser bonita. Ya te voy a llegar el. ¡Marido Julio! ¡Oye, me parezco a la Ariana Grande! ¡Yo soy la Valle Grande! ¡Y la maraca está casi! ¡Cállate! ¡Te pegaba con los dientes! ¡Oye! Oye ¡un aplauso, chiquillo, para todos! ¡Vos me pegaste los dientes! ¡Un aplauso, chiquillo, para todos ustedes! Weona, estamos haciendo reír a este maricón, culiao. ¿Cómo seguís, po, weona fea? No me vayas a sacar a vos, te vamos a reír. ¡Déjeme tranquila! ¡Yo soy así! ¿Te entendés? Parecí hija evangélica, weón. No, encima, no me sale. ¿Cachai, hija evangélica? La mamá la sacan toda la vida y la mujer tiene como 40 años. Es virgen todavía. Si es tan fea, po. No, y la weona es fea, que no le salieron los dientes en los lados. ¡Fea! La maraca, el cuerpo regio. ¿Qué? ¿Qué? Dios le empezó a hacer el cuerpo y en la cara dijo, ay, que esta wea no vaya a ser. Estoy atrasado. Dijo, ay, atrasado. Ok, tiene un aplauso y ahora invitamos a nuestros participantes. ¡Se va en el curso! ¡La posada! ¡Oye, el mongólico! ¡Este como la que el mes! ¡Oye, la fea está monoleando! ¡Está agarrando algo, mira! ¡Se está cubriendo la fea! ¿No ves que te pasa que la fea va al tiro con un huevo y la buena tiro te puedo sumar el pico al tiro. Al tiro porque está desatado. Aprovecha el tiro, la buena. ¿Su nombre? Pepa. ¿Ah? Pepa. Daniel. ¿De dónde, Daniel? De la Montaña. De la Pintana. Oye, esa de las mil. De las mil. No, no, discriminemos. No, discriminemos. Acuérdense que la Pintana es la mayor tasa de cajero automático en Chile, ¿eh? Está lleno. Está lleno. Ahí uno va a sacar plata ahora. Es una comuna cuiquísima, allá estos cajeros. Lástima que no estén en la vía pública. Está guardado en casa. La vieja cobra para sacar plata, lo que más. Y el lugar se va a sacar 5. ¿Qué es lo que hace por la vida, mi amor? ¿Qué es lo que hace por la vida? Come. Ah, ¿qué estudia? Trabajo social. Ah, sí. Quiere hacer surgir la comuna. Quiere asistente social y ya tiene la cara de pobre, eso es lo importante. Sí. Va a ser consecuente con sus puntos. Va a ser consecuente. Con los puntos ahí va a ser consecuente. No, y como va a ser asistente social, la vecina ya le están diciendo.
esto. Ojalá que se acuerde de mí, ¿no? Sí, pa. Recuerda que le pasaba la tacita de azúcar. Yo quiero una aspiración acá, pa. A mí la ficha acá me cagó, pa. Yo me la técnica, ¿verdad? Me pusieron frenillo y nunca me hicieron el tratamiento, no me lo puedo sacar. Llevo 4 años. Llevo 4 años, jamás me la han tocado. Ay, cómo la voló. Ya, muy bien. ¿Tiene pareja? Sí. ¿Qué? ¿Sí? A nadie le falta Dios. No, a nadie le falta Dios de nada. Algo bueno. Tiene pareja, tiene pareja. ¿Hombre o mujer? Hombre. Hombre, ¿cómo que hombre? Po. Sí, weón. Otra. Igualdad de género, igualdad de género. Poco respeto. ¿Qué? Po. Oye, ¿cuánto tiempo estás pololeando? 2 cuadras. ¿Cómo? 3 años. 3 años, y a los 3 años te lo viniste a comer. Se lo mandaba con batón. Se calentó tanto que se lo empezó a dar besos y así, ¡oh! ¡Oh, que es súper rico! Y ahí entró la mamá y dijo, ¿y tu pololo? ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Está aquí! ¡Ay, conchito, vale! Cuatro, no, pero... Está bien, igual el... Mira, copa C, copa C. Copa C, copa C. ¿Qué edad tiene, mi amor? 21. 21. Oye, 21 años, ¿por qué los cabros están hechos mierda, los 21 años? Yo me vine a reventar a los 32, pues, weona. Sí, y acá a los 21 años, weona, yo ya estaba en el ojo de Victoria Secret. Weona, porque entraba a robar a la tienda. Por eso, po. Conmigo no. ¿Sabéis qué te pareció un monito animado? ¿Sí? Que es como un cocodrilo, no, weona. No te puedo creer. ¿Qué? Te puedo creer. Qué buena. Qué buena, me estoy cagando la risa, weona. ¡Come, te vas a hacer! ¡Toma! Y la matona, la guata, le dijo, ¡a comerse! ¡Trágatelo todo! Ya, muy bien, muchas gracias, mi vida. Sí, ah, también con Brad, la chiquitita. La hermana la Betty. ¡Por hueona! ¿De dónde usted? Soy del sur. ¡Oh! ¡Encantadito! ¡Soy del sur! ¡Soy del sur! Tengo 21 años y soy Ruth. La vaca mi moon. ¿Cómo esa vieja que tú le dices? ¿Cuál es su nombre? Sofía Castillo Vergara. La vieja de... Ruth. Es la vieja de... Tomilo, oye, mi amor, ¿tu nombre? Roberto. ¡Aaah! ¡Ah! Por favor, tenganme un poco de respeto. Fernanda Antonia Brown y su patrón. ¿Y tú ya qué te culió un mormón? Mira, ¿sí no vale tu mamá? Te voy a dedicar un meme maricón reculeado. Caga la cabeza, de coche. Ya, ¿de qué parte del sur es usted? De Yanquihue. Ah, esa mierda tiene 3 personas. Pasado que eso. Oye, 4 días. ¿Y estudia, trabaja? Trabajo. ¿En qué? Longaniza. Para médico. Entrego los exámenes. ¡Ah! Mira, que gana que tú vayas donde la vieja está la que le hace los exámenes, no sé cómo se llama, porque me lo hace el doctor Simi. Me tomo una pastilla y sale el resultado. El doctor Simi me lo va bailando, weona. ¿Cómo se llama esto? Mira, pone eso cuando va a entregar los exámenes. Espérate. ¿Quién viene a buscar los exámenes? 1, 2, 3. Es que da y negra, conche tu madre. Y que los tire. ¡Atáquenlo! El que lo agarra está salvado. ¡Adiós! Se me cayó. ¿A dónde traje el paramédico? En un consultor. ¡Ah! Nosotros no atendimos a ellos en el sótero. Esos consultorios reculeados que el chello mismo se roba las leches, los coches sumares. ¡Lo insumo! Uno llega así como a las 4 a buscar la leche y la vieja, ¡todo cerrado! ¡Pero que viene de allá de la cresta del mundo, señora! ¡Está cerrado, pero señora! ¡Los niños los tengo sin leche! ¡Culpa mía! A mí no me gana. A mí no me diga nada. Ah, háblelo con el encargado del consultorio. Yo no tengo nada. Ah, ahí está el horario. Pero si llegué 5 a las 4. Pero si cierran las 4. ¿Qué era? 4. Ah, las 4 1 minuto. No sé. Y cerraba la ventanilla. Cerraba la ventanilla, vieja concha, tu madre. ¿Y entre ustedes se las toman por 4 horas, Julia? Está llena de leche. Está llena de leche, no, chavo. ¿Quién le va a dejar? No. Mientras en el consultorio no va a tener nada, ni caga. Venga usted. ¡Mira! ¡Esa brava!
Zafrada. No me hablé de zafrada, weón, pendejo culiado que me carga. Mira que por decir zafrada le regalaron de todo, weón. Y uno cuando decía murciélago le sacaban la concha de tu madre. En la pieza, una semana cabeza gacha, weón. ¿Su nombre, mi amor? Zafrada, cava negra. Ya. Pedro. 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 Guapo Pedro, Pablo, ¿de dónde? Se calentó la vieja, se calentó la vieja. Sí. Es que nunca he infectado un colorín. ¡No dejas de matar gente! ¡No! ¡Mío! ¡Santo señor! Bueno, a mí tanto güey que por paraíso también dejaste la gana. Yo te dije. Si no tenía cocaína, tenía un pito. No, pero no. ¿Y pito pues para regalar? ¡Se legalizó la marihuana! ¿Has visto una fea bola? ¡No, no, no! ¡Ay, que te vi linda! ¡Te vi linda! ¡Sí, sí me la dijeron! ¡All right! ¡Voy la fea, dice! Me quiero ir a acostar. Tengo hambre, me dio el bajado. Me siento mareada. ¿De dónde eres, mi amor? Me siento mareada. ¿De dónde? Es de Lampa. ¿Qué es lo que hace por la vida, mi amor? Estudia. ¿Qué estudia? Psicología. ¡Cagaste! La cabeza, no más. ¿Pero por qué tiene, por qué este cabro tiene esa actitud como la huevona? ¿Por qué la huevona? Así como de esa cara que uno le dice ¡cállate! Y la cara... Está como... ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar, tía? ¿Qué edad tiene? Psicología, mira. ¿Qué edad tiene? 19. No, no. Ah, vamos a ver si es colorido entero. Sácate el culo. Vamos. No echa el pico, al tiro. Debe tener un foto, pero hoy, weón. Eso es como la bandera de España. Debe tener un foto con rosácea. Como amarillo, rojo y amarillo. El pico como Veneza, weón. Que da la correcto. Tengo un pan de completo. Precioso. ¿Tiene pareja, mi amor? Sí, cagaste. ¿Y su pareja dónde está? En Lampa. ¡Ah! Mira, el vecino de los... ¡El Lampa! ¿Ah? El vecino. El vecino de la... El vecino de la prima. ¡Muy bien! ¿Activa ahora? ¿Ahora? ¿Activa o pasiva? Pasivo. ¡Ah, neta, la concha de tu madre! ¡No! ¡Huevona! La última vez me fui con un pasivo, le metí el dedo bueno y me quitó anillo, está el juego. ¡Oh, cocota! ¡Mi amor! ¡Mira! ¡No, es como el amigo de Betty! ¡Mira, mira! ¡Somos hermanos! ¡Mira! ¡Mira, cállate! ¡El amigo de Betty! ¡Ríete! ¡Ríete! ¡Pero qué hueona, conchetumadre! ¡Nuestro hijo! ¡La hueona sea, hueón! ¡Mira, mira, mira la familia, mira! Yo, mi mamá... La tía. La tía y la guasa, ven, pues la guasa que se prostituye del grupo. La que nos mantiene la casa. Y ahora, uno, dos, tres, foto. ¡Uy, qué lindo! ¿Y a dónde usted? La Florida. De la Florida. ¿Y por qué habla como aquí? ¿Está nervioso? ¿Qué le mató? ¿Quién le dijo que se pusiera esa bolera, perrita? ¿Te parece al señor Lapi? La maraca, pero anda. La maraca anda pasada americana. Oye, ¿de dónde es usted? De la Flower. Nicolás Mora. ¿Cómo se llama? Andrés. Andrés. Es como Nicolás Mora, weón. ¿A qué se dedica? Trabajo en la construcción. ¿Cachar un trabajo en la construcción? Oye, ¿y qué hace en la construcción? ¿Qué área? Hace la comida. ¿Ah? Soy jornal. ¡Ah, jornal! ¿Qué es lo que es jornalero? Perkin. ¡Ah, sí, señor! ¿Te contrataron por tu cara entonces? ¡A esta la deben agarrar para el huevo! ¡A dejarte el pan con chetumare al piso 20! ¡Pavía! ¡A pata! Oye, vamos a hacer la pregunta de rigor. ¿Tienes pareja? Sí. ¡Oh! ¿Viste? ¡A nadie le falta, señor! ¡Más hoy día que el día de la Virgen del Carmen! Oye, ¿y usted es bueno de nacimiento? Sí. ¿A veces? ¡Ah! ¡Qué buena, buena para el pico! Oye. ¿Y cuando la meten en el pico no se pone nervioso? Mucha, no soy bueno para la cama. No sé por qué te creo, perrita. No sé por qué te creo. Para mí que tu bololo te guía. Para mí que tu bololo te guía para todos lados para no darte el beso de despedida, feal. Oye.
qué te ríes? Que soy mala, concha de tu madre, no sé. Oye, ¿por qué te dices así tanto la weona? A ver. ¿Con quién vive? Mi mamá, mi papá y... A este le faltan palos para el puente, estoy seguro. A este le cayó un... A este le cayó un tablón. Un ladrillo en la cabeza. A este le cayó un andamio con lleno de tablón en la cabeza. Maricón, oye, de poder. Dice esta... Ay, pero ¿cómo querés que te mire? No, mejor no te miro. Ya. Ay, la weona loca la que... Oh, ¡oh, Dios! ¿Qué fumada? Estos son los personajes que después uno se acuerda todo el tiempo estos huecos culiados. Una dice, ¿te acordás de la fea? De la fea que se ha subido. La de los lentes rojos. La de los lentes. ¿Pero has tenido sexo alguna vez en la vida o no? Con ¿alguna perro. Vez te han culiado de frente? El perro. O siempre te culian de espalda y te ponen una bandera chilena para culiarte por amor a la patria. ¡El puro moto afuera! Y el hoyo, ni siquiera. El hoyo toma la estrella. Ya, pues, culiao, ya. ¿Cuál es la wea? Fricadillo, le vamos a dar un traguito. Toma el trago al seco desde ahora, ya. Mira, la fea tenía cebra. Oye, el vaso está así. Para cambiarse entre sí. Los más feos van a pasar al segundo concurso. No. ¡Gana tu mamita! ¡Hasta al ahí tiro! Concurso. ¡Hacen un puro chino! ¡Saca la mesa! ¿Dos minutos? ¡Aquí lo hemos dado y medio! Salud. ¡Dos minutos y medio tienen! ¡Oye! ¡Dos minutos! Si quieres te sacan los lentes, capaz sí, que sea capaz que sea linda. A ver, mira. ¡Ponte los lentes! No, que si no, no va a ver, ni que la mamá la castiga. ¿Veo o no? La mamá le decía, ya, venga, venga. No, le decía, castiga. A él y tú a él. Tú a él y tú a él. No la vaya a maquillar de chancha, pero papá, weón, no se va. No, la va a pintar entera rosada. Está rosada, weona, ya, ¿eh? Ya la colorina maquíllela como Heidi, weona. Puro colorete. Muy bien, este... Dos minutos y medio. A mí no me digan nada de estos concursos reculeados, porque esto es la ingeniería del juego de la boqueta. Muy bien, partimos a la cuenta de uno, dos, uno, dos, tres, ahora. Absolutamente fea. Fea. Oh, bonita. Es muy bonita vos. Ocupen todos los implementos que le dejamos encima de la mesa. Mira, acá hay color, azul, rojo, amarillo, échale todo negro. Más fea. Échale negro. Échale. Yo la veo bonita todavía, la veo bonita. Igual. La veo bonita. Préndele fuego a esa concha de su madre. Oye. Sombra de colores más fuerte, fuerte. Por favor, rápido. Enfrente a la cámara, ahí. Muy bien. Maricones culiados, le he dado vuelta como cuatro veces. La culiadura. Pose de la guerra. Suele más seco, más seco. Ahora el negro, perdón. Quedan solamente 52 segundos. Y los veo iguales. Los veo iguales. Oye, pero... ¡Oh! Oh. Ya, échale. Échale, échale, échale. Tírale un escupo a la culiá. Pégale un palacio en la cava. Yo te juro que le saco la concha. No puedo tomar el pato para que le agarremos batazo a esta culiá. Yo no ocupo ni una cagada en maquillaje al maricón. 25 segundos. Y lo dejo. Fea la concha, con terrible. Fea, fea, culiá. Pero ahora le maquillo hasta la vez. Sácate el caca y se lo pasé en la cara, weona. La bomba parece el color de mi pop, weona. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
saquemos maquillaje, ¡suelten los maquillajes! ¡Pero rompieron todo! Por prestar tus ¡que cosas, se abren las compuertas! Puta, weón, pero se maquillaron como las weas, weón. Es como cuando maquillan el día del niño, la maraca fuera el chupo y aburrida. Como... Ya toma, pum. Toma. Y la cabra sigue dice, ¡eso es mariposa! ¡Chao! ¡Un Pikachu! Oh, y la cabra chica se va, que una mariposa, mamá. ¿Quién te hizo eso? La tía dijo que era mariposa. Parecí polilla con chetumare. Porque la maraca estaba a volar, le puso otra pestaña postiza. ¿Y estos fueron a la Color Run, weón? Un aplauso a la pareja número uno. Y aplauso. Y mire cómo te digo. Aplauso. Aplauso para la pareja número 2. ¿Tú crees que por ser gorda la gente siempre va a apoyar el morbo? No, perrito. Ahí lo apoyaron. Porque siempre, ¿cachado que en los grupos baila la guatona y la gente mira la gorda, va a aplaudar? Aplaudar, a que la guatona le sube la autoestima, va. No, aquí no. El juego de la botota y esta gente es mala. Y te lo voy a volver a repetir para que no se te olvide nunca. ¡Aplauso para la número uno! ¡Y aplauso para la número dos! ¡Me encanta! Pero ustedes votan para eliminar. ¿Sabes? Chiquillos ganaron esta noche. ¡Que este grupo se vaya a la con! ¿Algún saludo? No. ¿Y usted? A los cuentas de la madre, mi amiga. Madre, mi amiga. A la mamá de la amiga. A tu mamá. No te digo. Que le dije que íbamos a ir a ver uno de strippers. Encima la maraca de tartamúa, ¿ah? Vamos a ir a ver uno de strippers. Sí, más rato tenemos la pisura. Ya vamos a ir a ver. Esta vez no va a ser huevo. Es como cuando tenía un amigo tartamúa que se muere tartamúa cuando le preguntáis si es tartamúa. ¿Por qué? Y tú le decís, mira, este Juan es tartamúa. Pregúntale, amigo, ¿es tartamúa? ¿Qué? Oye, los gangosos también hablan mal, bueno, cuando te quieren paladrearte se le entiende clarito. Claro. El otro día un amigo me dijo, maricón, me cuñado. Weón, yo le dije, no lo pesco. Pero el maricón en realidad me llamó por teléfono y me dice, adivina quién soy. Y yo le dije, ay, no sé, ¿y no usted? Mala. Amiga, no me conocí la amor. ¿Qué coño? Y yo le dije, está equivocado. Me volvió a llamar y me dijo, amiga, sueñoni. Uy, tenés que cambiar la voz. ¿Tenés otro tono? El grupo este se va a la con. ¡Que su madre! Y voy a abrir con una persona. ¡Con los dientes! ¡Con los dientes! ¡Claro! Esa discriminación ahí, ¿eh? Respeten. Algún día me Ok. Espérate. Ya. Fernanda, tú vas a ser digna de recibir un corcho en la raja. ¿Qué toca? Ay, oh. Pero Betty. Dale, Betty. Bueno, te salió mal.
amarillo. Ahora. ¡Alex! ¡Fernanda! ¡Fernanda, estornuda! ¡Estornuda porque se te abre el hoyo! ¡Intenta gritar! ¡A ver el corcho con los fotos! ¡Apúrate! Estamos celebrando. Estoy caminando a la Virgen de la Tirana. Crio Lan, una empresa especialista en maquillaje. ¿Especialista en belleza? Especialista en belleza. La modelo de la revista. La voy a subir a la próxima revista criolla. Ocúpala. Está ubicada en Orregolú. No, no quiero. No, Providencia 2124, local 12, en el Drugstore. Ahí está, lo que quieran comprar en maquillaje profesional, criolla. Sí, aquí hay un 15% de descuento. Mickey Way ya nos dio los llaveritos de la especial Drag Queen. Aparte del especial Drag Queen, que Mickey Way diseño nos hace preciosa. Acá está yo cuando vine a Drag Queen, la Randy, la Mica, la Fernanda y la Micaela. Ahí está. Oye, ¿qué le pasó a la Yoshi? La Yoshi venga para acá y Morin Juno. Es un gesto fácil de nada. Muy bien, al ritmo de Shakira tiene que hacer un show. Muy bien, ¿está lista? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuándo la notificaron? ¿Cuándo la notificaron? ¿Se la mandaron por WhatsApp? ¿Te imaginas? Hay una aplicación. Ay, amiga, voy a mandar la sangre. Espere, 7 horas. ¡Oh, oh, y talla limón! ¡Cuánto limón está caro! ¡Madre, cuánto fumáis una cajetilla de 10 juntos! ¿Sí? Muy bien, partimos con usted. La música suena porque hoy día hay nada más y nada menos que 20 lucas de regalo. 20 luquitas, Petich y Pop Sam. Son 4 motes de 5. Sí, sí. 2 pitos de 10, 2 paquetes de cogollo. Muy bien, por favor, con actitud. ¿Estáis con ganas o no estáis con ganas? Sí. Entonces, ¿tienes ganas de mirar la cadera? ¿Estás con ganas? Sí. Entonces, infórmate los tucáramos, perra, Julián. Yo te voy a sacar una sacada. Ahora. Muy bien, partimos entonces desde ahora. ¡Ya! De espalda, parte de espalda, parte de espalda. Ahora. ¡Callo, perdón!
baile culiao, más que seguro se pone a llover. ¿Cómo, cómo? Soy tan hueona, ¿cómo baila esa hueá? Esa hueá no la baila ni siquiera la hueona más hueona. Tengo un costo en el alma grande. Vas a bailar, colorina hueona, vas a bailar. Terrible, voy a un chudón en tu paseo. Oye, pero no se vale porque este le pegaba un charchazo y bailó un año, pues cuidado. ¡No, no, no! ¡No, po! ¡Venga para acá! ¡Yoyi, venga! ¡Yoyi, venga! Muy bien, la Yoyi. Oh, por favor, pégate, Mike. ¿Cómo es una nana que tuve? Ella con una nana ordinaria. Oye, hay que esta hay que hidratarla. Voy a hacer la chucha. ¿Patene? Ya, muy bien. Por favor, pégate más el show que esta otra, ¿ok? Gánale, weona. Yo sé que tú podías ganarle en peso. Habla. Sí. Pero ahora en baile, vamos que se ahora en baile, ¿ya? No te enfoques en que la gente te va a estar mirando con asco. Trata de mirar el horizonte. Muchas las calugas de no la gente. No le veas la cara a la gente, porque si te miras en esa la cara... Si le miras la cara a la gente va a estar todo así. Y te vaya a ir para adentro. Y te vaya a ir para adentro. Te vaya a coger tú misma. Es como una droga. No, tiene que ir para afuera, tirar todo para afuera, todo. La energía positiva, maricón. Expláyate, expláyate. Dale, tira todo para afuera, toda la rabia, todo. Disfruta el show. Mariconea, como que vaya a la playa, despláyate. No, porque no me gusta. Mira el horizonte, haz cuenta que hay un churrasco. Camina como Talía en la playa. No le digas que vaya a la playa, capaz que la culia quiere parar la orilla, weón. Ya. Muy bien. ¿Ya? Ok, vamos entonces. Recuerda que tu peso inicial fueron de 108 kilos. Ahora estás de 93. Está de 93. Y vamos a ver que con el baile te salvas de no ser eliminada, gorda de mierda. ¿Te imaginas? Música, señor DJ, desde ahora, ya. Yeah. La momia. La momia. Yo estoy como la momia, el mampato. ¡Ay, la chavala Shakira, bueno, sale mal de baile! ¡Deja de ser! ¡Mira! ¡Mira, me voy! Respirar la baraca, un simple. ¡Aplausos para el número uno! Sala. ¡Aplausos para el número dos! La gente optó por el morbo. Sí, la gente le gusta el morbo acá, oye. Le aplauden porque la gorda movió un poco las caderas. Sí, y se movía la cadera, se movía entera. Sí, pero igual te fue bien, tenés personalidad, bueno tener la autoestima arriba, ¿ah? Toma. Mira qué linda la. Mira la mochila porque hay la feria. Y ahí está. Agradecerle a Pop Stamp que me hace. Ahí la mochilita, mira, ahí preciosa. Si usa la cabra que te tocó. Ahí está una mochilita. Ahí está. Y una bolsa. Esa. Para la cabeza. Para la cabeza. Para que te la ponga ahí en la cabeza mientras te chupan el hoyo. Oye, ¿quiere mandar un saludo? Pero mire para allá. Mira la cámara. ¿Quiere mandar un saludo? Sí, un saludo a una amiga, la Coti, y a mi pololo. Y a los de la UCT que están ahí. ¿Tu pololo te está cagando? Sí, ¿y cómo se llama tu compañero de qué? De psicología. ¿Qué? Hola, psicóloga. Oye, imagínate de atender con este. ¿Qué me pasa? Sí, yo la voy a escuchar todo el día. Tenemos remedio para usted. Te encontré soga. ¿Qué quieres? La soga ancha, la delgada, la mediana. Y tenemos cloro. Sí, voy a tomar cloro. Sí, estoy pensando, no la estoy mirando. No, ya, perdona que me recordé. Ya, mi amor, se desmaquilla por allá y se va a la con. Te ganaste 20 mil pesos que lo puedes canjear en el McDonald's, perrita. Mira, 20 lucas. Y de verdad, y Fetich también te manda de regalo un cinturón. Un cinturón. Es un collar para que salga para hacer.
Un cinturón para la lengua, dice. Anillo de elección de cuero de colores. Skin card, chile. Skin card. Anillo de elección para tu pene. De... ¿Y vos te veis el pico, weón? La debe estar, weón. La debe tener esa weón. ¿Qué esta weón para tener saltarina, weón? Mira, es un cockring que se pone en la parte de atrás de los cocos y no le quiere que te deje tener unos coquitos preciosos. ¡Qué lindo, chiquitito, cortito! Debe tener un piquito de esos que tú no, que lo metí para esto y... Como el pico de Chinchano, así, chiquitito. Como esos picos que matáis con esa weón a matar las verrugas que dan en la tele. Que al rato se va a caer. Ay, mira. Tú te la vas a decir, amiguito. Está bien, está bien. Si nadie te conoce el pico, weón, que importa, weón. Ni el mismo se conoce. Se quiere defender, mi amor, de lo que estamos haciendo. Se defiende con el porte. Ah, se defiende con el pico. Lo tiene gordito, corto. Qué bonito. Como Michelin, así con lleno de rollo. Una sustancia. Ya, muy bien. Dice. Anillo de elección para tu pene, testículo en cuero y costura, enseñado pero está realizado con las piernas de Kaufman, tiene bloque inoxidable, con lo que controla tan apretado si lo quiere usar. Para hacer fetiche, amor, es un Kaufman, ¿el Kaufman ha usado alguna de Kaufman? ¿Ah? Es rubia. ¿Alguna vez ha usado Kaufman? Conry. Bueno, te lo ponía la parte, o sea, el pico maraca y el pico, pero... ¡Es que ha morado! Morado, pero culia y tres días mínimo. Después se pega de pedazo solo. Maraca la... Bueno, a tu pareja, pero la hacía arar, conchetumare. Se dice de mí. Se dice que soy fea, que camino al malevo, que soy fea, que me muevo con un aire humano. Ok, Fausta también nos regala una mochilita, sí, que dice la Esteban, la mochila, la Esteban, la botota. Ahí está, te recuerdo para el público. Y le voy a regalar a la gente al coche. Vamos a celebrar el cumpleaños a Randy Drag, chiquillos, para que vengan. Sí. Vamos a hacer una torta de mote. Enrique marihuana. Exacto. Oye, ¿está por ahí? ¿Sí? ¿Está por ahí? ¿Sí? Oye, la queremos invitar acá para que ya nos despidimos, pero ella se maquilló en el día de hoy con asepsia, se va a costar. Pero dueña de Comoda, también le queremos saludar este día porque se maquilló. Y le queremos dar la oportunidad de tener un registro de su vida en YouTube. Un fuerte aplauso para Morin Yuno. Gracias, Morin, a tu sarcófago. Eso fue todo, amigos, la presentación. En realidad, haberla traído fue una cosa muy difícil. Hicimos una exhumación para traerla. Y la encontramos por Ouija. Oye, la vieja con el teléfono a todos lados y tiene dos seguidores ahí, weón. Oye. Están los novios de la botota en el camarín y me pueden robar. Ay, ¿verdad, amiga? Ten cuidado. Mira, vos que tenías otro que me robaron. Ah, no. Yo no. ¿Qué tenemos para informarle a la gente ya que te tenemos acá? Queremos aprovechar. ¿Por qué ando maquillada igual que yo en el día de hoy? También te quiero preguntar. No. ¿Qué es lo que viene el fin de semana? Porque la gente no sabe qué mierda hay el fin de semana de jueves a domingo acá en Fausto. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, bienvenidos al juego de la botota y a Fausto Discoteca. Les cuento, mañana jueves tenemos gratis toda la noche, así que pueden venir a bailar, bototita, pueden venir a bailar. El día viernes, show especial, sorpresa, porque no sé yo tampoco. Esa fue la sorpresa porque no hay ni una bailar. Viernes y sábado de 11 a 11 y media entrada liberada, después entran algunos licores la primera en media hora y el domingo amigas y rivales, que tuvimos polémica. Este domingo les voy a contar. ¿Qué pasó? Grandes polémicas porque... La amiga de ustedes, la Yoji. ¿Qué hizo la Yoji? Tienen que venir este domingo porque se va a saber todo. Se fueron. ¡Ay! ¿Puedo? ¿Qué pasó? ¿A quién le llegó el examen? Cuéntanos.
Bueno, todas las compañeras se fueron en contra de ella. Pero eso lo vamos a ver todos los dos. Lo van a ver el domingo también en el backstage, así que ya saben el desenlace de esa gran pelea, porque hubo pelea también en Camarilla y todo eso. Llantos de todo, lo van a ver este domingo en Amigas y Rivales, gratis hasta las 12, los domingos hasta la 1 las votaciones y a las 12 punto eliminación. Por lo visto, tú también te agarraste a pelear y te pegaron en la cara. Sí, a ver si lo vea esa. No, pero el día estaba durmiendo y me vine corriendo. Cuando me llamó la botota, no me alcancé ni a ver. ¡Y ya la voy a dormir así con Chutumere! Así se mete al cajón. Oye, así mismo. Buenas noches, me va a acompañar a despedir a estos caballos culiados. Yo puedo dormir en sarcófago, la Micaela tiene que dormir como en un. No, yo soy en una. No, no, en la comisaría, perrita esta. Ah, ¿verdad? Acuérdate, en la comisaría. Y ahora extraordinario porque vive en un departamento 150 lucas, 2x2, tacuica esta. Y comparte la cama con la amiga. Ya, muy bien, tú me ayudas, Moriño, no para despedirla. Primero despedirla ahí una gran amiga. Tiene sorpresa más adelante por la campo. Oye, para despedir a Micaela Caracas. Es espectacular, de verdad, divina, un cuerpo increíble, un rostro envidiado por las diosas. Saludemos con un gran aplauso. No se peleen. Saludemos con un gran aplauso y espectacular, la señorita Fernanda Brown. Una asquerosidad de cuerpo, un cuerpo realmente envidiado por una minusválida mental, una ciega, la Catalinda le podría envidiar ese cuerpo, pero una rapidez mental que de verdad me deja como culo en el agua, ano nada. Fuerte la próxima despedida, Randy Drag. Cosita en nombre de Bolivia, no. Sí, po. Vamos a hacer una ola porque hoy día está repleto, bueno, pero la vamos a hacer desde allá para acá. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y nos mataron a buena vaca que miraron el espejo y dijeron. Andaba una boliviana, dijo, ¡ay, no saqué mi kini! Y vamos a despedirla, por supuesto, a ella espectacular, reina indiscutible de las redes sociales, ya 4 años con el juego de, con su juego, iba a decir el nombre, el juego. ¡Con mi juego! Con su juego, exactamente, ustedes, por supuesto, la aman, la adoran, la siguen a donde vaya, inclusive ahora, sí, la siguen a donde vaya, yo el otro día vi en la comisaría gente haciendo fila, llevándole cigarrillos por las ventanitas. Nos saludemos la espectacular, la señorita Stephanie Fox. ¡La otra! ¡Ahora me trae el pítate! ¡Oh! ¡Y va a quedar la cagá! Oye, hay que despedirle a ella también. Comenzó en el Titanic como una puso la primera piedra del Quasar, primera discoteca homosexual en Chile. Estuvo en el incendio de la Divine. Es más, ella tiró el fósforo y arrancó. Anfitriona eterna de acá, porque si antes tú y el Indey, con esta la aplastó. Porque hay que recordar, tú fuiste segundona. Pero eso pasó en el año 73, así que dale. Eso fue el golpe de estado. La prima corrió cuadras con bolsas de azúcar. Es más, cuando la vieron, le dijeron, ¿quién es el travesti? Ella hizo la fila para
ver al viejo en el cajón, hay que decirlo. Afuera de la escuela militar, la prima estaba de morir, you know, haciendo la fila eterna, hasta que llegó a la cajón del viejo y se mandó una línea en el vidrio y se fue. ¿Tocaste la cacerola? ¿A dónde? ¿En el golpe? ¡Ella! ¿Qué te dijeron? La vieja, porque estupendo, le dijeron a la nana, María, tócate la olla. La vieja, pero jamás, ahí está la nana peruana, obligada. La mamá leona, que niño saltaba allá, yo no sabía qué hacer. Pero una gran amiga y anfitriona de acá, de Fausto Discoteca. Fuerte el aplauso para la trayectoria inigualable de Moody, you know. No te pusieron esa parte, se dice que soy fea. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes, y recuerden que el día miércoles hasta las 5 de la mañana, porque mañana es el día de la Virgen, así que nos pueden estar visitando nuestra casa si quieren ir a dejar vela. Gracias a todos ustedes, nos despedimos y todos estos juegos se van a la con. Agradecer por los dientes nuevamente a mi amiga Claudia Lizama, que la pueden encontrar para que le haga dientes, para que le haga ortodoncia, le hagan todo eso. Morín, ven por acá que estoy robando. ¿Estás robando, Morín? ¿Estás robando? ¿Estás robando? Oye, agradecer a todos ustedes, agradecer a la Morín que en el día de hoy estuvo con nosotros porque mañana es feriado. Y, ¿algo que decir? ¿Cómo la vas a hacer? Dios los ama. Nada más que les puedo decir, bueno, alguna, ella no mucho, pero no, yo feliz de verdad de estar en el juego de la botota nuevamente, además que me da una oportunidad y es bueno que le dé a los nuevos rostros. Oye, chiquillos, sigan aquí, aquí, anotados, porque mañana es suscribirse, juego botota para que así seamos más. Y le llegue el mensaje a su celular acá, para que... Acá, acá, bueno, acá, acá, acá. Ahí, gracias a todos ustedes, chiquillos, por darle play, compartan, ríense y nos vemos la otra semana. ¡Chao, chiquillos!